Fútbol sala catalán, a toda la familia de todos los clubes que hay, pues el juntarse en un fin de semana en este gran torneo de todas las categorías, que desde benjamines hasta cadetes, la verdad que es algo que a mí de pequeño me hubiera gustado jugar, que no tuvimos la oportunidad de poderlo tener, pero esto la verdad que hace más grande este deporte y al fútbol sala catalán. Me parece muy interesante, muy cultural, los niños disfrutan, aprenden, la convivencia, el ambiente que hay. En resumen, todo yo creo que es algo positivo hacia ellos. Es una experiencia muy bonita, muy bonita. Creo que por parte de la Federación Catalana el tema de realizar este evento es muy positivo, sobre todo para los niños, y creo que es una oportunidad muy bonita para todos los niños, que disfruten, que hagan un fin de semana diferente, que haya unión, que haya ambiente festivo para que disfruten y practiquen nuestro deporte, el fútbol sala. Bueno, este tipo de iniciativa, la verdad es que hay que felicitar a la federación, porque es una pasada, ¿no? Solo ver las caras de los niños, la ilusión que tienen, ¿no? Y los padres también, que están súper contentos, ¿no? Yo creo que es una manera de promocionar el fútbol sala catalán bestial, ¿no? Porque este tipo de torneo ya es con tanta gente también organizado y, bueno, ya te digo, yo cuando siento envidia, ¿no? Porque yo cuando era pequeño no había eventos como este, y bueno, la verdad es que este tío, para promocionar lo que es el fútbol sala en toda Cataluña, yo creo que es un ejemplo, ¿no?, a seguir. Debería haber más torneos así, y apuestan no solo por el fútbol sala masculino, sino también por el fútbol sala femenino, que es súper importante. Y bueno, digo, este tipo de torneos ellos aprenden muchísimo, viven unas experiencias que son inolvidables, y seguro que para ellos esto se les acordarán toda la vida. Vivo testigos y aparecemos dentro para jugar. Bueno, la verdad es que sí, es difícil hasta aparcar y todo, incluso con lo grande que es esto. Hay muchos equipos, muchas selecciones y sobre todo hay mucho nivel. Y bueno, claro, la verdad es que es difícil, pero bueno, la cuestión y lo bonito es eso, y la competencia y bueno, también lo principal, que es el pase de los críos, claro. Y bueno, me sembla una experiencia muy positiva, las instalaciones son muy maques y el ambiente es muy maco. Está todo muy bien. Creo que esto es un éxito, cada año va más. Nosotros, yo sobre todo, que soy más veteranos, esto en nuestro tiempo no se hacía, ¿no? Y creo que es una cosa donde la convivencia con otros jugadores de otros clubes es muy, muy importante para relacionarse con otras personas, y creo que esto es lo que se tendría que hacer y lo que gusta, ¿no? Felicitar a la Federación Catalana por el gran trabajo que hacen, que sea por muchos años, y aquí estaremos apoyándoles siempre para lo que necesiten.
Bueno, la verdad que los chicos disfrutan muchísimo, ¿no? En este día de convivencia con la selección. Creo que para ellos y para los padres es un premio a una temporada que los formen y que nos elijan. Creo que están los mejores de Cataluña aquí. Y como valoración para mí, en mi tiempo no había esto, era diferente. A mí me hubiera gustado que me hubieran controlado seleccionadores y ahora mismo tenéis la oportunidad de estos chicos. Me he incorporado este año a la organización del campeonato comarcal, pero además soy seleccionador alevín. Y bueno, desde el punto de vista de seleccionador, es un campeonato que nos viene muy bien porque, bueno, podemos observar a niños desde más cerca, a niños que no tenemos controlados igual de Tarragona, de Lleida, que nos es más difícil hacerles el scouting. Aquí los tenemos a todos juntos y además compitiendo a un gran nivel, ya que todas las selecciones tienen muy buenos jugadores y, bueno, para nosotros, como te decía, es una gran ayuda. Estamos hablando de 720 jugadores y jugadoras, más 180 responsables de los equipos, cuerpos técnicos, toda la familia de fútbol sala catalana aquí reunida. Bueno, un pasito más que damos en cuanto a mejorar en la organización. Creo que estamos poniendo el listón muy alto, una afluencia espectacular de gente. Gracias a Blanes por estas espectaculares instalaciones. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien por toda esta gente, todos estos jugadores jóvenes, que bien, ¿no? Creo que vienen desde abajo y que tenemos que inculcarles todos estos valores y, bueno, que el deporte del fútbol sala es muy bonito, se lo pasan muy bien, hacen muchos amigos, hacen deporte y vamos creciendo poco a poco. Hola. 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 H